Buenos días, amigas y amigos de las escuelas secundarias técnicas. ¿Cómo les va en este lunes? Espero que inicien su, su semana con toda la actitud. Y como siempre, bueno, estamos aquí en su programa Conoce tus derechos. Les saluda Rogelio Pérez y es un gusto estar acompañado, como siempre, muy bien, con mi compañera Natalia Stephens, Nat, ¿cómo estás? Hola, Roger, ¿cómo estás? Y ¿cómo están todos nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas? Pues. Con la novedad de que estamos, ¿no? En el segundo lunes de regreso a clases, esperando que les esté yendo, pues, súper bien. Y tenemos hoy dos invitados, Roger eh, de Proyecto Cantera, que me voy a permitir, eh, pues, decir sus nombres. Ella es Paula Sandoval y Eric Cedillo. ¿Cómo están? Bien, Muy bien, eh, muchas gracias. Bueno, y justo ellos van a estar compartiendo con nosotros desde el punto de vista eh, de la asociación en la que están la cuestión de la no discriminación, Roger, va a estar súper interesante. Así es, quédense con nosotros. Aquí en su programa Conoce tus derechos, pueden mandarnos sus comentarios, sus dudas, si quieren conocer también más de nuestros invitados, con mucho gusto. Aquí lo platicamos. También si tienen alguna, alguna pregunta, alguna sugerencia, bueno, pues ahí mándenlos. Eh, Porque Nat, eh, hay que saludar a los amigos de las plataformas digitales de DGES Media y de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Exactamente, estamos justo ahorita en Facebook Live. Bueno, los saludamos a todos ahí en en el Facebook de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas y también en el Facebook de la Comisión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, Twitter, arroba ComexDH, Instagram, Comisión Mexicana de DH. Ahí estamos muy pendientes de todos, de todo lo que nos puedan decir, eh, reflexiones, opiniones, comentarios. Bueno, también recuerden ocupar nuestro hashtag, Conoce Tus Derechos. Así es, amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas, y bueno, pues el, el tema es derecho a la no discriminación. ¿Ustedes cómo viven ¿no? este, este derecho día con día? ¿Cómo igual también lo, lo respetan? ¿Cómo igual también ahí conviven en su comunidad educativa? ¿Cómo es que hacen ¿no? valer este derecho día con día? Recuerden que este, este programa es para fomentar la cultura de los derechos humanos. ¿Cómo es la vivencia? ¿Cómo ustedes no pueden eh, eh, hacerlo igual también en toda su comunidad educativa este derecho? Y Nat, bueno, pues la no discriminación. Discriminación, ¿no? Luego a veces entre lo que las cuestiones verbales, las no verbales, ¿no? Igual también alguien se siente medio mal por las acciones que tenemos. Y eso es lo que vamos a, eh, a, a platicar con nuestros amigos de Proyecto Cantera. ¿Cómo ves, Nat? Exactamente, Roger. Bueno, antes nada más déjame eh, leer la infografía número uno, ¿no? Que a ustedes les va a estar saliendo eh, ahorita. ¿De qué se trata la discriminación, ¿no? que seguro alguna vez todos hemos ido. Eh, hemos practicado ¿no? Esta, eh, este, eh, la discriminación, no sé, en diferentes aspectos. Entonces, bueno, les leo. Esta distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por, eje, por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, Anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades cuando se basa en uno o más de los siguientes motivos. Vamos a ver cuáles son como estos aspectos ¿no? que, que nos hacen, entre comillas, discriminar. El origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura. El sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud, jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, eh, el embarazo, la lengua las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad, la afiliación política, el estado, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, pues son eh, muchísimos aspectos por los que generalmente discriminamos. Pero bueno, justo hoy tenemos dos invitados, ¿no? que nos van a platicar de qué se trata Proyecto Cantera ¿no? y cómo desde la cancha a lo mejor tratan de disminuir ¿no? o de hacer menos esta posible discriminación. Entonces, Paula, si quieres, eh, coméntanos un poco ¿no? de qué se trata Proyecto Cantera. Eh, Hola. Eh, pues bueno, Proyecto Cantera es un proyecto que surgió hace 11 años. Es un proyecto que utiliza el fútbol eh, como este medio maravilloso para trabajar un montón de problemáticas sociales. Para nosotros, el fútbol es ese espacio en donde podemos estar todos todos y todas. entonces, pues, trabajamos en alianza y eso nos ha enriquecido muchísimo porque buscamos eh, organizaciones que son escuelas, centros comunitarios, casas hogar, que tienen una diversidad que cuando estamos en cancha somos uno. entonces, tenemos niñas, niños, jóvenes. Eh, tenemos niños con discapacidad auditiva, niñas con discapacidad auditiva. trabajamos con chavos de, chavos de calle. trabajamos eh, con refugiados. entonces, bueno, pues generamos eh, pues bueno, invitamos número uno a estos niños, estas niñas, a que sean ellos partícipes de este espacio que vamos a construir juntos. Entonces les, les preguntamos, ¿cómo haces que este espacio sea seguro? No? O sea, ¿qué vas a poner tú y qué vas a exigir a los demás? Y nosotros somos bastante ambiciosos porque buscamos seguridad física y emocional. Entonces, pues hay que capacitarse, ¿no? Hay que estar súper sensible a esto que estábamos diciendo sobre, sobre qué tan sutil y de qué manera tan natural de pronto puede haber discriminación sin que... El lo hayamos propiciado sin que seamos conscientes de que lo estamos haciendo, ¿no? Muchas gracias, Paula. Y esa es la presentación de Proyecto Cantera. ¿no? Les vamos a, al ratito a poner todos los datos de contacto. Pero bueno, pues cómo se enfoca este derecho a la no discriminación. Nada, habíamos visto en la infografía, ¿no? Número uno, revisamos cómo son todas estas posibilidades. Pero luego también hasta, yo podría decir, hasta en los tenis no tenemos que discriminar, ¿no? O sea, en el uniforme, chavos, ¿no? Igual también en las cosas que llevamos, en nuestros útiles, no tenemos que discriminar. Y eso es lo que quisiera platicar con Eric. Eric, ¿qué nos puedes decir? ¿no? Proyecto Cantera, ¿cómo es que contribuye a esta erradicación, a esta disminución, a la no discriminación? Sí, exacto. Ese es como un buen ejemplo. Hasta en los tenis, luego discriminamos, ¿no? y sobre todo en el deporte. En el deporte sí. es como tú vas con la idea de que el que tenga el mejor equipo físico tal vez va a hacer los mejores goles, va a ser, no sé. Pero es verdad, o sea, nosotros trabajamos con diferentes poblaciones, con, por, uh, con población indígena, son niños triquis que vienen de Oaxaca y están radicando sí. aquí en la ciudad, y a nosotros, como profesores nos sorprende que ellos juegan con crocs o juegan sin zapatos o unos con tenis eso da igual nosotros tratamos a todos de incluir los niños y niñas de que se sientan ahí como bien decía Paula en un espacio seguro física y emocionalmente y de esta forma o sea, con este trabajo realmente niños niñas tengan tenis o no tengan tenis se animan a jugar entonces es verdad o sea esta parte de la discriminación es algo que se da porque estereotipamos bastante no entonces nosotros al incluir a todas las personas con las habilidades que tengan eh, que es como hacemos nuestros entrenamientos es okay. que en la forma en la que los niños aprenden que esta persona eh, se puede, puede correr bien que esta persona este, se está esforzando de ahí aprenden los niños y las niñas que realmente todos son un equipo que todos suman a esta parte y como bien dice Pablo trabajamos con muchas poblaciones muy diversas jóvenes vinculados a la vida en calle y también eso o sea que los vean jugar que los vean en los deportivos también como persona cambia la perspectiva que tenemos de ellos no los ves como personas peligrosas no los ves como personas que sencillamente están delinquiendo siempre sino los ves como personas humanas que están divirtiéndose que están jugando que yo también me podría incluir a ese juego okay. entonces de muy diversas formas a través del deporte es que apoyamos esta no discriminación que todos sean participantes y pues, se sientan parte del grupo. Fíjate, ¿no? Qué importante, Roger, esto que nos comenta eh, tanto Paula como Eric, ¿no? Que justo dentro del deporte, ¿no? Con todas las habilidades que todos tienen, ¿no? Sean eh, capaces de ver esta a lo mejor no discriminación. Y déjame, te voy a leer dónde viene consagrado el derecho a la no discriminación. En, el, en la infografía número 2 eh, si me la pueden poner por ahí, por favor bueno, dice que este derecho forma parte del principio de igualdad y protege a las personas de ser discriminadas por cualquier motivo, su fundamento es la dignidad de la persona humana la, eh, eh, esta dignidad, este valor que tenemos ¿no? por el simple hecho de ser seres humanos, la declaración universal de derechos humanos establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos por lo que no es justificable distinguir o excluir o tratar como inferior a persona alguna si no existe un fundamento razonable para ello. Bueno, este derecho es una norma común en los, en los principales, principados tratados de derechos humanos, así como en las constituciones de los estados. Se considera un derecho que va más allá de lo jurídico, cuya función es que todas las personas puedan gozar de todos sus derechos humanos en condiciones de igualdad. Fíjate Así Ayer, es, y ya, y ya empezamos a, a, a relacionar estos derechos humanos, ¿no? Derecho humano al medio ambiente sano, derecho humano a la salud, derecho humano a la igualdad, ¿no? Estas cuestiones que ustedes mismos también conviven día con día. Pau, y, y cómo es un día, ¿no? Ahí en Proyecto Cantera, ¿no? Este. Cómo es que, que se la pasan ahí en proyecto canteradinos, en los entrenamientos, o, o platícanos. Pues mira, es de entrada es muy divertido, ¿no? Porque jugar te transporta a otro a otro lugar. Este es, entrenamos en canchas empastadas, pero también entrenamos en el patio de una casa hogar, entrenamos dentro, eh, enfrente de un eh, eje vial, ¿no? De, en, en un este, en una cancha de cemento. Eh, o sea, vamos, no hay limitantes, ¿no? Pero eh, empieza en el momento en que nosotros decimos a quién eres bienvenido y bienvenida, ¿no? Eh, agradecemos el hecho de, de hoy estar ahí, de elegir estar ahí, ¿no? Eh, tenemos entrenadoras y entrenadoras, entonces, bueno, pues buscamos que ellos mismos sean este referente, ¿no? O sea, no es necesario, eh, eh, vamos. Es, es más bien invitarte a que en este espacio se permita que, que el saber que eres parte de este equipo que te estábamos esperando ¿no? y usamos eh, una metodología muy eh, pues muy oportuna que es eh, el reforzamiento positivo ¿no? O sea es, es enfocarnos en aquello que sí estamos haciendo bien entonces usamos una tarjeta verde eh, es algo que, que permite entrenarnos en ver lo positivo nos permite tener los ojos puestos en aquello que, que, que nos hace ser mejor persona, y no es el que mete el mejor gol, y no es el que, este, que de alguna manera es como el pichichi, ¿no? sino más bien es aquel que eh, se está esforzando, aquel que levanta, aquel eh, que se cae. Eh, el que pide tiempo, el que pide eh, que el más chiquito se integre, el que pide eh, que la portera ahora, este, pues no sé, le demos como un aplauso porque ha sido muy valiente. Entonces suceden cosas increíbles en detalles muy muy cotidianos. Entonces nosotros nos paramos, ¿no? Nos paramos y lo detenemos y decimos eso está súper bien hecho, ¿no? Hoy en redes sociales justo hablábamos de, de cómo es que generamos eh, eh, de pronto, esta empatía, ¿no? Y entonces decíamos, es es desde cuestionarnos ese chiste del que todo el mundo se ríe, pero que está lastimando a alguien. Entonces, es detenernos y decir, eso no nos lleva a nada, ¿no? ¿A quién estamos dejando de escuchar o a quién estamos haciendo a un lado? Entonces, no es que pongamos los ojos en eso, pero también digo, hay, que, hay cosas que hay que detenerse y decir, no voy a participar, ¿no? Riéndote de ellos sin querer, estás participando. Entonces, pues buscamos hacer un alto y. Pues eh, la mayoría del tiempo estamos con aquello que sí estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, pues bueno, invitamos a todos los chavos y chavas que hoy nos están escuchando, ¿no? O sea, ustedes pueden ser la diferencia para alguien, el que está solito en el lunch, el que no trae la pluma y está contrariado. Y pues tú con un pequeño gesto y diciéndole eres parte, puedes cambiarle la vida, ¿no? Exactamente, justo recuerdo, ¿no? Que el, el lunes pasado, perdón, Tratamos el tema del Día de la Solidaridad que justo se llevó a cabo este sábado 31, ¿no? Así bueno, es. veíamos que eh, está, bueno, el Día de la Solidaridad y ahora el Día de la No Discriminación, bueno, pues está interesantísimo. Paula, sabemos que tienen, eh, y Eric, sabemos que tienen toda esta eh, línea, ¿no?, de trabajar en la cancha. Eh, del de trabajo en equipo, no, de hacer amistad con los otros, etcétera. Pero sabemos que a la par llevan otra serie eh, de temas importantes, no, como lo puede ser la cuestión de la no violencia, la cuestión de la igualdad. ¿Qué otros temas tienen en en Proyecto Cantera? Eh, igual un tema ahorita que estamos dándole como mucho peso es la lengua de señas mexicanas. Eh, ese es un tema importante porque queremos también incluir esta, esta comunidad sorda. ¿no? Eh, y eso tratamos nosotros de enseñarlo también a, a niños, a niñas, a otros profesores, profesoras, para que igual este idioma te ayude también a estar más cercano de esas personas que luego dejamos de lado. Eh, igual también en, esta, en estas causas que apoyamos en nuestros entrenamientos, son esta parte de la igualdad de género. O sea, nosotros no hacemos ninguna distinción entre que sean niños o niñas para participar en las clases. Sencillamente con esta parte de que todos son. Eh, eh, pueden ser sumar al equipo, los incluimos y tratamos de que se evidencie lo positivo de cada persona. Eh, entonces, eh, ¿algo más, otra cosa? Pues de, básicamente todo este tema de construir espacios sanos eh, física y emocionalmente, ¿no? Entonces, pues eh, nos interesa muchísimo, ¿no? El trabajo sobre las habilidades para la vida, entonces, pues bueno, la empatía, el autoconocimiento, la expresión de emociones y sentimientos, el manejo del estrés, eh, el autocontrol, el pensamiento crítico. ¿No? entonces pues estamos totalmente eh, pues, sumando a todas estas causas que se escuchan por ahí no entonces empecemos a hacer ruido juntos no o sea que el espacio se construye todos los días no la paz la construimos todos los días no pues recuerden que estamos aquí en su programa conoce tus derechos el tema de, de hoy es la no discriminación y estamos con nuestros amigos de proyecto cantera que utilizan este deporte del fútbol, que a muchos les gusta. Pero igual también cuéntenos, ¿qué otro deporte practican ustedes? Nat, también veíamos en otros programas, ¿no? Del derecho ¿no? A, 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 al esparcimiento, ¿no? Al descanso. ¿Qué otras actividades se hacen? ¿O si tocan algún instrumento? Igual también que nos platiquen aquí en nuestras redes sociales. Nat, ¿qué nos tienes más? Exactamente, Roger. Y bueno, vamos a la infografía número tres, donde eh, vamos a ver... ¿Cómo podemos, perdón, apoyar a la no discriminación? Y bueno, vamos eh, justo a ver. Eh, y bueno, dice, la, se, eh, se origina en distintas relaciones sociales, muchas veces desde las familias a través de la formación de estereotipos y prejuicios. Bueno, vamos a ver algunos de los puntos de cómo prevenirla, que ya habíamos visto aquí con nuestros amigos de Proyecto Cantera, que tienen esta tarjeta eh, verde tan interesante y bueno que aquí me la prestan y justo eh, bueno en, en por ahí de febrero participamos tuvimos eh, una participación juntos todavía tengo la mía la guardo la realidad es que está súper súper eh, bonita no y bueno aquí está este de un lado y acá reconoce lo positivo no también qué qué importante es también reconocer este así como nos decía Paula pues todas las buenas acciones que sí tenemos que sí llevamos a cabo entonces, bueno, les voy a leer cómo prevenir esta discriminación. El punto número uno, recuerda que todos somos humanos y que, y que estamos propensos a tomar decisiones incorrectas. Trata de entender a la otra persona. Tiene sentimientos igual que nosotros y bueno, nuestras acciones o actitudes los pueden dañar. Eh, tómate el momento antes de expresar alguna opinión negativa acerca de alguien. Si tu, y bueno, un, un punto muy importante, si tu, si tu comentario no es positivo, mejor resérvatelo. Aplica la regla de oro, esto tan importante que muchas veces nos, nos enseñan en la escuela. ¿no? O en la familia. Trata a otros como quisieras que te trataran. Creo que me quedo con esa, Roger. Así es, Nat. Y bueno, pues la Comisión Mexicana de Derechos Humanos ya tiene ¿no? su tarjeta verde. Espero que ustedes también, chavos, en su escuela secundaria técnica puedan también obtener esa tarjeta verde. Y eso es lo que quiero platicar con Paula: de cómo es que los chavos que nos están viendo, los maestros, los padres de familia, se pueden acercar a Proyecto Cantera. ¿Dónde los pueden buscar? ¿Qué datos de contacto? ¿Cómo es la dinámica que pudieran conocer más de Proyecto Cantera? Eh, bueno, pues nos pueden visitar en redes sociales, estamos como arroba Proyecto Cantera en Instagram, en Twitter y en Facebook. Eh, también tenemos un sitio web eh, www.proyectocantera.org. Eh, tenemos videos en YouTube. Eh, y bueno pues más bien lo, eh, esto es o sea, el mensaje de cantera va más allá de lo que nosotros hacemos en cancha no nosotros um, eh, vamos soñamos que con lo que estamos generando en cancha podamos cambiar al mundo entonces pues invitamos a que sean un público también respetuoso o sea que queramos eh, que el fútbol trascienda no que el fútbol nos nos saque nuestra mejor persona no pero para ello hay que trabajar nuestro lema es entrenando para la vida entonces pues desde luego hay que tener eh, pues muy claro no o sea que, que qué acciones te suman y cuáles te restan. Muchísimas gracias. Claro que sí, ahí están los datos. Nat, ¿no? Para que nos conozcan, bueno, más bien conozcan más a Proyecto Cantera, ¿no? Y puedan integrarse también al equipo. Yo lo que sí quiero saber, eh, Paula y Eric, es, bueno, ¿cómo... ¿Cómo se les ocurrió ¿no? que eh, desde la cancha, ¿no? que a todos nos gusta el fútbol, ¿no? Eh, este, no sé, Roger, tú tienes tu equipo, ¿no? Ya, ya sabemos ¿no? a quién le vas. Este, <laughs> le va a la América, ¿no? Seguro habrá ahí varios eh, amigos y compañeros de las escuelas secundarias técnicas que sí estarán con él, otros que pues no lo estamos. No, pero sí quiero saber. ¿Cómo nace eh, esta cuestión de, bueno, qué te parece no? si llevamos eh, estas buenas prácticas, no como asociación civil, pero desde la cancha? Creo que es interesantísimo, Paula, si nos pudieras comentar eh, algo de eso. ¿Cómo nace? ¿A quién se le ocurre? Eh. Eh, pues mira, este proyecto surgió hace 11 años, fue eh, un trabajo colaborativo entre varias amigas, una de ellas eh, médica, otra de ellas psicóloga y otra eh, involucrada con el tema del fútbol. Entonces hicieron muchísima investigación, hay miles de proyectos que funcionan en el mundo para trabajar un montón de, de, de problemáticas. Y en México pues tocamos puerta con organizaciones eh, de la sociedad civil eh, y se enamoraron del proyecto. Uno porque pues bueno, a final de cuentas es un espacio lúdico un espacio de recreación, un espacio en donde los chavos y, y, y chicas, pues bueno, de pronto eh, se, se olvidan un poco el salón de clases, ¿no? Y nosotros no dejamos de aprender, ¿no? Usamos justamente el pretexto del fútbol para hacerlo, entonces los niños se divierten increíble, nosotros nos divertimos con ellos, pero la metodología es lo que permite que esto vaya más allá, ¿no? Tenemos, eh, pues, como muy segmentado que hacemos durante los entrenamientos y siempre cerramos con una reflexión, un momento que le llamamos entrenando para la vida. Como les decía, a final de cuentas, el juego, eh, vamos, te muestra un montón de situaciones que son aplicables a la vida, ¿no? Entonces, si muestras valentía, si muestras esfuerzo, si muestras eh, comunicación, si muestras eh, asertividad, si muestras autocontrol, pues bueno se puede llevar a la vida, ¿no? Entonces nosotros nos tomamos, Eric es psicólogo y monitor de entrenamientos, entonces pues él acompaña a nuestro equipo, capacitamos a nuestra gente, ¿no? Para poder hacer este vínculo de qué aprendiste hoy en cancha y qué te puedes llevar para la vida. Hacemos un círculo de reconocimientos en donde siempre cerramos reconociendo aquello positivo que hacemos y tenemos una vez al año una dinámica que llevamos fuera de cancha, entonces a los niños les decimos, contagiemos estas sonrisas verdes, ¿no? Entonces pues empiezan con pequeñas acciones, desde decirle a la mamá que... Que está la sopa y la mamá se queda pasmada porque es algo que jamás había escuchado, ¿no? Y de ahí se genera un vínculo y, y pues un acercamiento que no vuelves a ser el mismo. Entonces, pues sí, eh, pues surgió así y, y hoy son eh, casi 650 niñas y niños, 14 sedes. Eh, empezamos ya a mapear, a irnos a otros estados. Entonces, pues es algo que gracias a, a los niños y las niñas que aman el fútbol y que han confiado en que este espacio es de ellos y para ellos, este pues que podemos llegar a muchos más. Exacto, y bueno. Yo que conozco un poco de Proyecto Cantera, ¿no? Si sí les digo que Literal atienden niñas y niños por igual, ¿no? Y están en zonas bien conflictivas de la Ciudad de México. No me comentaron están en Tacubaya, ¿no? Yo bueno conozco esa zona. Eh, AFESI que les mandamos también eh, un saludo a, a los chicos de AFESI eh, y a todos los que están ahí. No es una zona complicada, ¿no? La zona de Tacubaya. Y como tienen la zona de Tacubaya atienden otros lugares, Eric. Sí, exacto, estamos en, en, ahorita desde Xochimilco hasta Indios Verdes, hasta Tepito, son muchas zonas. Y, y bueno, esto que mencionaba es importantísimo de la tarjeta verde, porque por ejemplo, un, un como... Yo lo veo así, ¿no? como un gran error del fútbol profesional, es que solo tiene la tarjeta amarilla y la roja, las uh -huh. cuales evidencian las cosas negativas. Y de esa forma tú aprendes cuáles son las cosas negativas y las replicas. La tarjeta verde es lo contrario, con ella evidenciamos aquellas conductas positivas, aquellas conductas de apoyo que te hacen sentir bien a los demás y demás. Entonces, de esa forma tú aprendes como niño, como jugador, como jugadora, qué cosas son las que hacen sentir bien al equipo, con qué cosas puedo aportar al equipo. Y de esa forma sí cambia bastante la dinámica del fútbol que hacemos. Pues fíjense, eh, los docentes que nos estén viendo, ahí tienen una estrategia súper buena que pueden llevar a cabo dentro de sus salones eh, de clases, ¿no? Ocupar esta, a lo mejor esta tarjeta verde, ¿no? Para evidenciar todas las cosas que se hacen bien los chicos, ¿no? Porque, bueno, ¿cuántas veces no resaltamos tanto lo malo, ¿no? Que se, que se ya se nos va quedando, ¿no? Más lo malo que las buenas acciones, costumbres que podemos tener Roger. Pues esperemos que también entonces todo el equipo de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas se pueda llevar su tarjeta verde para igual uh -huh. también todas las buenas acciones. Y Nat, pues se nos termina el tiempo, ¿no? Es una, es una lástima, se me fue rapidísimo y bueno, es porque a lo mejor, ¿no? Hablamos de fútbol, hablamos de derechos humanos. Hablamos con ustedes que es su programa Conoce tus Derechos, pero ojalá que igual también podamos concretar otra segunda visita con Proyecto Cantera y no sin antes este nos vamos a despedir, no sin antes escucharlos como una conclusión, Paula, que nos quieras regalar o alguna recomendación para los padres, para los maestros, para los directivos con respecto a Proyecto Cantera. Eh, pues bueno, para nosotros es un honor estar aquí, ¿no? Y el considerar que Proyecto Cantera está sumando, ¿no? A hacer evidente la importancia de los derechos humanos. Eh, y bueno, yo los invito a que no pensemos que es algo que está fuera de nosotros, sino que es algo que desde nosotros y por nosotros es posible hacerlo, ¿no? Entonces, eh, importantísimo saber cuáles son tus derechos, ¿no? Y qué eh, responsabilidades eh, vienen junto con, estas, con estos derechos, ¿no? Eh, y, y pensemos que eso, construimos la sociedad que queremos todos los días, o sea, ustedes que están chavos, tienen el futuro por delante, ¿no? Pero ya empiecen a pensar qué acciones suman y cuáles les restan. Entonces, y como docentes, como padres de familia, pues divirtámonos también un poco, ¿no? O sea, pensemos que la autoridad no se gana a reglazos, ¿no? Y con una disciplina que genera miedo. Tenemos que generar más diálogo, tenemos que generar también muchos aprendizajes en nosotros, reaprender, ¿no? Eh, pues todas estas habilidades para la vida es algo eh, que, que nos guía muy bien, entonces échenle un clavado a esa parte. Digo, la tarjeta verde es una marca registrada y con muchísimo gusto podemos eh, pues dialogar de qué manera hacerlo, pero el lenguaje del reconocimiento positivo es universal, entonces eh, quitemos los ojos de aquello que estamos haciendo mal. Las cosas que se hacen mal hay que mencionarlas, pero hay no como una herramienta de miedo o de manipulación o, o sí, o sea, no, no estás perdiendo autoridad, se puede hacer. Eh, de manera privada no y mostrando áreas de oportunidad pero enfoquémonos en aquello que estamos haciendo bien que es muchísimo ¿no? muy bien así es y Nat pues ahora vamos a, a escuchar a eric no su conclusión ¿no? igual también eric eh, cuéntanos y concluyenos con, con esto el tema alguna anécdota alguna experiencia ahí dentro de la cancha ¿no? con respecto a algo que te haya dejado este marcado. Sí, por ejemplo, hay eh, o sea, una de mis grandes conclusiones y que siempre comparto con todos los que conocen este proyecto es que precisamente esta parte de la no discriminación, esta parte de valorar la dignidad humana y demás, es algo que se entrena, es algo que nosotros eh, tratamos de entrenar día a día, no es algo que de la noche a la mañana la tienes. Claro. Y es algo en lo que te brindamos, por eso es la invitación a adultos, a directivos, a profesores, que esto lo entrenen con sus grupos, porque de verdad, como dice Paula, son en los, en los detalles donde se piensa cambiar esta mentalidad, esta, estos estereotipos que tenemos de los demás. Una anécdota que me gustó bastante una vez estaba en un entrenamiento y un, ni, un niño hombre le gritaba a otro niño hombre, le gritaba, oye corre, corre, corre estás corriendo como niña y demás y yo le dije me acerqué al chico el chico igual estuvo en la disposición de escucharme que tú quieres que corra más rápido qué quieres que haga dice sí quiero que corra más rápido está corriendo muy despacio ya ah, entonces grítale eso porque si le gritas que está corriendo como mujer pues se entiende como que correr como mujer es mal está mal dije, no, no, tienes razón profe y le empezó a gritar este corre más rápido corre más rápido esta forma esos detalles tan pequeños este chico jamás volvió a decir esta parte de que correr como mujer, que corres como mujer y no está mal Así. correr como mujer sencillamente él Quería otra cosa, pero tienes que aprender a, a tener esta comunicación asertiva para comunicarte con los demás. Correct. Pero esos detalles entrenan, o sea, tenemos que estar al tanto nosotros del diálogo que tienen las personas, los niños, los grupos, para trabajarlo, para empezar a cambiarlos y decir: si Esta idea que estás trabajando es adecuada, pero es, eh, estaría mucho mejor. Y si quieres que la persona evolucione o cambie, eh, debes decirla de tal forma. Entonces esa anécdota me marcó porque realmente es la forma en la que trabajamos cantera con este diálogo, con este apoyo en lo que ellos tienen porque son aprendizajes que tienen en su vida, pero aquí los empezamos a entrenar, a entrenar. Uh -huh. Exacto, pues ahí están sus, las conclusiones tanto de Paula como de Eric. Recuerden seguirlos en sus redes sociales para que estén pendientes. De toda la información ¿no? que, están, que está ahí. Y bueno, también a lo mejor si quieren contactarlos, si quieren saber si eh, están cercanos a alguno de estos eh, entrenamientos, a lo mejor pudieran hacerlo eh, Paula y Eric. Y bueno, pues Roger... Nos vamos, Nuestro Nat. El programa se termina. Se termina. Sí. Efectivamente, Nat, eh, la próxima semana vamos a tener otro tema muy interesante que es el derecho a la participación y los roles en la comunidad educativa. Entonces no se lo pierdan el próximo lunes. Y bueno, pues este, Nat, muchas gracias a todos, ¿no? Gracias a Proyecto Cantera, muchas gracias. No quiero, antes también no tenemos nosotros tarjeta verde, pero sí les podemos dar un fuerte aplauso, Nat, el ¿no? Tanto. A Proyecto Cantera, que le sigan echando muchas ganas y la Comisión Mexicana. ¿no? Les, eh, les desea muchísimo éxito. Y Nat, pues agradecemos a todos los que hacen posible este programa, ¿no? a todos los que están allá detrás de cámaras. Muchas gracias porque sola, sin ustedes no podríamos ¿no? Este, llegar y hacer posible esto. Y bueno, pues también al doctor José Abel Flores, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y también muchísimas gracias al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, que es el director. ¿no? De la, eh, el titular de la Dirección General de las Escuelas Secundarias Técnicas. Muchas gracias por el espacio. Y Nat, pues vamos a despedirnos no ya con una frase ¿no? que, que aquí en Dejes Media ¿no? nos las han enseñado y que nosotros también nos la hemos aprendido muy bien. ¿Y qué te parece si junto con nuestros amigos de Proyecto Cantera nos despedimos así el programa? Exactamente. Entonces, la frase es: Dejes eh, TV, TV Aprendiendo, y todos juntos a la cuenta de tres la decimos: Hola dos tres deje este T V aprendiendo adiós muchas gracias